Finalmente, el congresista Guido Bellido, que estuvo de gira por la Amazonía peruana, y no tuvo mejor idea, pues, Paola, que grabar un video para TikTok, ¿no? Representando a la comunidad ayánica. Vamos a ver este video que él ha compartido a través de TikTok. Con música de fondo incluida. Sí. Pero no dice nada. Pero no dice nada, ¿no? Solamente Puka es ayánica, es lo que dice la historia, ¿no? Este video de TikTok, y bueno, estuvo recorriendo ciertamente la Amazonía del país y se considera entonces una ayánica, que además hay que decirlo y recordarlo siempre, porque es importante recordar la diversidad de nuestro país. Es el pueblo indígena amazónico más poblado del país, con una extensión bastante grande por diferentes regiones, y tiene pues esta lengua tan maravillosa también, que de alguna manera nos hace ver la diversidad que existe en nuestro país. Bueno, tú debes saber, Fernando, Guido Bellido acudió por temas, imagino que tienen que ver con su función legislativa. Sí, de representación. Sabemos que le dieron, de alguna manera lo invitaron a participar de un evento en Pucallpa, y aprovechó allí para pasar también por otras partes de la Amazonía. Claro. Y en el mismo carro en el que se trasladaba, grabó este videito que compartió en redes sociales. Es que, como ya estamos viendo, que varios congresistas aprovechan la semana de representación, ¿no?, para hacer otra clase de eventos. Proselitismo, por ejemplo, Paola. Sí. Pero bueno.